Estamos con gente de éxito. Alma, se puso caliente esto aquí. No, caliente no, mamijero, se puso bueno porque el tema que traemos es muy interesante y muy importante hoy en día. Tenemos de invitada especial a la licenciada Nidia Guerrero con el tema de nuestras mujeres, señores. Un tema que está, que pica y se extiende en el país y todo el, y el mundo. mundo. Así es que, muy buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Genovita, muy buenas tardes, Alma. Muy contenta de estar aquí, feliz de que me hayan invitado a la nueva casa sí, porque de, gente usted de, éxito. Parte de gente de éxito. La sí. nueva casa, muy Que bonita. se sepa que usted es parte de esta casa. Sí, sí, pero no había visitado la casa, ah, no había venido. ¿Qué le parece la nueva casa? No había venido, muy bien, me parece, muy bien, perfecto. Excelente Muy bien. para la crema. Un, un, un escenario maravilloso donde haremos muchas cosas, muchas interesantes, cosas importantes, interesantes, importantes. Licenciada... Para, ¿sí? ah, perdón que le interrumpa. Sí, te... no, 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 es que quería que les recordara a ese público aquí en nuestra nueva casa quién es la licenciada Nidia Guerrero y cuál es su punto más fuerte en cuanto al trabajo con la mujer. Bien, mi punto más fuerte en cuanto al trabajo con la mujer es precisamente el tema que vamos a tratar sobre la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Eh, es el tema que me toca muy fuerte y que me toca muy de cerca por, por experiencias ya pasadas y vividas. Eh, no vamos a hablar de eso ahora porque no, pues, en televisión el, el tiempo es corto eh, y son historias muy largas, pero que me han hecho realmente... Eh, coger el camino, estar en el camino, en este camino, de, de pelear por los derechos de las mujeres y de hablar de la violencia de género. Sí, porque siempre hay algo que motiva a uno a estudiar por esto, por uh -huh. aquello, Exacto. a capacitarse. Exacto. Siempre hay algo que toca de cerca, de cerca. al ser humano. Bien, eh, debo decirles, y sí. eh, ustedes lo saben, que también dentro de, de ese rango, de trabajo con, con la mujer y de defensa de defensoría por los derechos de la mujer y de la violencia de género también eh, me gusta mi comunicación, me gusta mi periodismo, Ajá, me gusta bien. mi derecho o sea que hay hay otras cosas, hay otras cosas que, que me mantienen ocupada eh, que no es solamente la violencia de género. Pero aquí estamos, aquí estamos esta tarde en la nueva casa. De gente de éxito y, y vamos a hacer realmente. Vamos a hacer. Quiero que ustedes me pregunten, vamos a interactuar porque esto es un tema, sí, que, claro, un tema. que yo no, no me gusta nunca hablar, 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 hablar yo sola. No, claro, me gusta no, que no, me hagan. Para, para, para eso está te te el banquillo de los acusados. No. <risa> <risa> Así que prepárate. Así que prepárate. Bueno, quiero oír sus preguntas. Pregunten. Sus preguntas. ¿Usted bueno. Pregunten. En específico. ¿Qué hacen para ayudar a esa mujer maltratada, a esa mujer que está siendo víctima de, de violencia? Porque sabemos bien, o pues si no lo saben, la mujer cuando ya llega a ser maltratada físicamente es porque ha pasado por un maltrato psicológico, Así una es. vejación, Así una humillación, es. le hace creer que usted no vale, que usted no sirve, que usted Así sin es. mí no vive, que usted no vale nada, Así sin, es. sin mí a mi lado, usted es un cero a la izquierda, y etcétera, 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 etcétera. Perfecto. ¿En qué punto específico usted trabaja para ayudar a la mujer en, ese en todos los puntos Excelente. porque la mujer tiene un punto psicológico tiene un punto emocional uh -huh. tiene un punto físico y tiene un punto eh, yo diría que hasta mental ah, claro, entonces el, el, uh -huh. el tema de la violencia no es solamente una mala mirada que me dio no uh -huh. porque es amplio. Nosotros vamos a hacer esta tarde a modo de introducción del tema, pero luego vendrán otros 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 momentos Otro dentro del programa de que de... iremos tocando, porque hay violencia verbal, física, emocional, hay violencia sexual uh -huh. y económica, señores. Claro que sí, aunque no es Económica. Crean. Eso es increíble. No, no tanto eso, que eh, nuestro verdugo. Que uh -huh. es el que está en la casa, uh -huh. que nos maltrata tanto verbalmente como físicamente. Exacto. Luego va en la noche y te dice: Mi amor, que linda, pues se le va bien. Sí, Oye, sí. pero échate para acá que tengo sí. frío. Oye, tú maltratante. Entonces, eso, 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 es, eso es peligroso. Es muy peligroso. Eso es sumamente peligroso porque ahí es que. Eh, la mujer cede, sí. La mujer se pone blandita, la mujer lo perdona. Ajá. Entonces ese Yo no lo voy a volver a hacer. Es el tópico de y, sí, y, y se lo cree, cree y se lo cree. Entonces entonces ahí es que tenemos el círculo porque tenemos un círculo de la violencia. Claro. Te maltrata, eh, luego te llora, te ruega, te dice que lo perdone. Perdón. que no lo vuelvo a hacer, que no puedo vivir sin ti, no si me dejas sí, que me mato, si lo, si ah, lo, si lo botaste de la casa, entonces tienes que traerme de nuevo a la casa, por los niños, por esto por aquello. Entonces ella cae de nuevo y ese círculo continúa. Se convierte en un círculo vicioso. En un círculo vicioso que continúa, a menos que ella se arme de valor, se arme de valor y le ponga un alto a eso. Pero antes de eso, son muchos los pasos malos, diría yo, muchos los pasos malos que damos con relación a ese tema cuando lo tenemos dentro del hogar. Poco a poco, en el transcurso de los próximos programas que vamos a tener aquí en Gente de Éxito, vamos a ir analizando cada parte, cada segmento de ese todo que compone el círculo de la violencia. Porque es bastante pero, amplio. Pero ahí, ahí es que está el problema. Cuando ya la mujer se cansa de ser maltratada. Ajá. Ahí viene el problema más grave. Ahí ella quiere liberarse. Sí. Y quiere hacerlo de golpe. Y quiere hacerlo de golpe. Muchas veces también lo quiere hacer despacio, con calma. Pero el punto neurálgico es que ella quiere liberarse. Y el verdugo, como, tú muy, bien, como tú muy bien dijiste, Genovita, el verdugo que tenemos en casa, que tienen ellas en casa. Yo, gracias, gracias le doy a Dios que no tengo eso en mi casa. Entonces, aprieta las riendas. Aprieta las claro. riendas porque no, no puede, no quiere soltar no, a su esclava. Él cambia, él cambia su estrategia. Bien, entonces, ese es el punto también donde la mujer necesita ayuda. Necesita protección, empoderamiento. necesita empoderamiento, necesita que la guíen, necesita saber que hay personas que están protegiéndola. Sí, Pero la también es importante que la mujer se deje guiar y escuche los consejos que le damos. Porque de verdad que nosotros hemos tenido eh, casos en que hemos tenido que decirle, bueno, lamentablemente no podemos ayudarte. Porque si no te guías de nosotros, si no te dejas llevar por nosotros, nosotros te damos las pautas de cómo ir haciendo las cosas despacito para que te puedas liberar de ese verdugo y tú no lo haces, entonces... ¿Qué vamos a hacer? Sí, porque hay un elogio que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Entonces, si tú no te dejas ayudar, si te damos la pauta de cómo ir saliendo del círculo de la violencia y tú vuelves al punto inicial, entonces ya hay que darse sí, convencido sí. porque ¿verdad? no quieres ayudar. No quieres ayudar. Te gusta la violencia, te gusta o, el maltrato, o no, no vamos a decir que le gusta, está pero, acostumbrado. pero es que tiene, es que es que es un manejo muy fuerte. Muy fuerte el, mental. el hombre eh, 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 tiene una capacidad terrible para manejarla psicológicamente. Claro, él te trabaja. Te trabaja trabaja psicológicamente y te hace dependiente. Exacto. No quiere que ella trabaje. Ah, ese es lo primero. Yo te lo doy todo, uh -huh. te pago la casa, te atiendo a los muchachos, te pago los colegios, tú tienes vehículo, tú tienes cuenta en el banco, tú viajas si te da la gana, te conseguí tu visa, tú lo tienes todo conmigo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cada día quiere acercarla más para que ella no vuele sola. No conozco otros rumbos, que mira que que, que, su. que tengo un proyecto que yo quiero que tú me ayudes para yo lanzarme con una línea de ropa. Vamos. No, no, y pero para qué? Quédate en casa, atiende a los niños, atiéndeme a mí, yo pero te lo yo doy lo todo. Yo lo en mi casa, lo que no quiere que tenga libertad económica porque si un día decide irse, tiene con qué. Y no ni depende ni de tampoco ti. que piense por ella. Eso. No, todo hay que consultarlo con él, todo él tiene que decir sí o tiene que decir no y Llega Realmente y llega el momento en que ella quiere romper esa taza. Esa taza. Quiere volar. Yo creo quiere que. Quiere no. irse de esa jaula de oro. De esa jaula de oro. Así es. Así es. Y ahí es que está el peligro. Sí. Cuando ella quiere buscar ayuda sí. y la encuentra, entonces, entonces el ahí, verdugo, como usted dice. El verdugo te mata. Claro que sí. Ahí, ahí llega el final. Te quita la, la vida. Yo creo que nos están haciendo señas de que ya no, libros no, libros tranquilo, no, sí. usted tiene un una fundación, un sí. teléfono, una cosa. Sí, denos su sí, sí. sí. teléfono y de la, para que las claro. mujeres que están viendo este programa de hoy puedan empezar a buscar ayuda. Yo y di no un se brochure, pueden perder los, no pueden perder los próximos sí. programas sí. donde se van a ir explicando uh -huh. todas las fases de la violencia, el Así círculo es. de la violencia, uno Así por uno, es. el maltrato psicológico, Así. el maltrato verbal, físico, Así económico, uh -huh. y el que Así ya es. es el peor, el feminicidio. Así mismo. Evítese sí. eso. Llamando a la licenciada y asistiendo a su Tenemos formación. unos números, señor director, por favor, en pantalla. Sí, ellos lo ponen. Sí, yo eh, lo voy a editar. Tenemos sí. eh, 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 la licenciada, no sé, me dijo que el tiempo se está terminando. No, el tiempo no se está terminando, tengo que hacer así. No, siga. <laughs> el tema es importantísimo, realmente sí, es importante y lo vamos a continuar, vamos a darle seguimiento. Vamos, en próximas entregas, poco a poco, le vamos a ir ampliando a las mujeres, a las amigas televidentes, le vamos a ir ampliando cada uno de esos temas que conforman el círculo de la violencia. Porque este, a veces este tema está tan bueno que, que me ha puesto como, como... Sí, uno no lo quiere ajá, dejar. No, entonces, no, es eh, que ese es eh, el tema porque, más importante. Veces oh, sí, Ahora sí con esto de, de, sí. de, de, de la violencia, sí. porque nada más no es en, en, en la casa, no, también no. tenemos violencia sí, en laboral, en el, el laboral trabajo, en el trabajo, en todas en partes, en sí, el acoso. Demás, sí, ¿no? sí, Pero la todo pregunta eso. que quería hacer antes de irnos es que muchas veces, a ver si es cierto o no, que la mujer está viviendo no. violencia dentro del hogar y no se da cuenta. Eso es, lo peor. Eso es sí. lo peor. Vamos a abrirle los ojos y vamos a enseñarle. Vamos a enseñarle. ¿Que eh, eh, todo, sí, todas las formas de violencia. Atención. Que no chicas. se conocen, que no se conocen ampliamente, pero que están Eso en la casa, es, están latentes. Y ellas las están, ellas las están sufriendo. Claro. Lo están sufriendo. Claro que Entonces, sí. Entonces, eh, tenemos eh, eh, cómo descubrir esas, esa, eh, esa, ese comienzo al maltrato. ¿Cómo, cómo los vamos descubriendo? Poco ¿Cómo a poco. nos vamos dando cuenta? Así es. Eh, eh, ¿Sabe usted, licenciada? Uh -huh, uh -huh. Cómo, ¿Cómo comienza eso? Mm, comienza eh, suavemente. Alguna vez hasta con un pellizco. <laughs> un pellizco que Ay, tú sí crees hay... que es de cariño. No, porque. Él, es tan cariñoso conmigo, que, me hace yica, me hace coquilla, me hace aquello, me hace lo otro. Que, Entonces, que si vamos a una fiesta, dije, ahí ahí tú no en pantalla, Ahí están lo, en pantalla los números a los que pueden llamar las mujeres que se sientan acosadas, se sientan maltratadas, se sientan eh, que su vida está en peligro. Tenemos la línea Mujer, el asterisco 212. Y el 809-689-7212, 809-200, la línea 200 es la del interior sin cargos, 809-200-7212. Eh, son los números que el Ministerio de la Mujer ha puesto a disposición de las mujeres, de nuestras mujeres, para que hagan su llamada, no tengan miedo. No esperen que sea muy tarde. No esperen que sea tarde, hagan su llamada con tiempo para que tengan eh, auxilio, protección, apoyo y también... Eh, puedan ser instruidas, puedan ser orientadas de la mejor manera con este problema tan serio que tenemos dentro de nuestros hogares, sí. que es el la violencia de género, y la y violencia del esta, hogar. Y ahora con esta pandemia. Y ahora con esta pandemia no, que estamos. Obligados a, obligado a, a estar ahí bajo el mismo techo 24 sí. horas. No, no hay eh, una suplente no, que te ayude. No. No, y que no se va a trabajar, no sale. Que te no, diga no que se, que una se hora fue hora hora por ahí. se Que fue es. a divertirse, me dejó un así rato es. sola, no. no, no hay no. que fumar. Pero sí, a través de este programa, a través de este medio, vamos a seguir orientándolas, Vamos a analizar en próximas entregas ampliamente cada uno de los puntos, de los claro, temas de que componen o sea, sí. la, el círculo de la violencia. Vamos a enseñarles cómo defenderse. Y, y exhortarle a las chicas, a esas mujeres que están pasando en estos momentos por, por cualquier situación, que no duden en llamar. Así es. Que llamen, que busquen ayuda. Y hay un tema que antes de irnos, eh, me gustaría que la próxima vez se, se pudiera eh, eh, analizar, analizar mejor, más mejor, profundamente, más ¿sí? profundo, sí. Eh, llevar este tema. ¿Por qué se le entrega a, a la joven que tiene el problema eh, el papel? Lléveselo usted, al que me está violentando, tenga, lléveselo tú. Excelente pregunta. ¿Por qué? Excelente Excelente. Entonces pues, él lo que hace es Ría y te mata Y te sí, da sí, boom, claro, O te da claro. tu, tu salsa como sí, dicen entonces, eh, Exacto, sí, sí. entonces Atención autoridad Tenemos eh, Alguaciles Entonces que si, que, que si tú no tienes 700 pesos O mil o 1000 pesos Para darse a un alguacil Tú Tienes va que llevarlo Personal, personal. Y por falta de esos 700 pesos Perfecto. o esos 1000 pesos, Pierdes sí. la vida. Así es. lamentable Todo eso sí. lo vamos Señores. a analizar, todo eso. Y ojalá tengamos llamadas de las mujeres desde sus casas. Claro también sí. las mujeres. Tengamos llamadas de las mujeres. Pueden. pueden haciendo sus preguntas pueden o exponiendo sus casos. Pueden mandarlas al correo también. también. Gente correo. de éxito3 gmail.com. Pueden mandar sus casos y sus preguntas también para cuando esté la licenciada Guerrero acá, le dé respuestas a sus preguntas. Así, también es, pueden así, hacerlo sí. por así es. Señores, esto no queda aquí, ¿eh? Así es que volvemos con el la olla caliente también la olla caliente también pueden mandarlo al mismo correo sus denuncias a gente de éxito 3 y también pueden seguir nuestro programa en instagram gente rayita abajo de éxito y también en youtube gente de éxito ahí están todos los programas de todas las semanas grabados así que se puede volverlos a disfrutar en nuestro canal de youtube y vamos a entrar todos esos maltratantes ahí a la olla a la olla caliente bueno, además eh, está decirle que esta es su casa. Gracias, gracias por traerme de nuevo. A la nueva buen hijo casa. Su casa el, buen el buen hijo a su, a su, casa, su casa vuelve. vuelve. Entonces, a tenemos. la nueva casa de claro gente de sí. éxito. Entre estrés somos más. Así, Exacto. Es. Así es que. Provida y contra los, la violencia. Gracias por estar con nosotros aquí el próximo sábado. Te debo un programa de chuparse los dedos Como con la siempre. olla caliente <laughs> y entérese más sobre sobre la violencia, la violencia intrafamiliar así es así que bye bye hasta el sábado que viene